con todo nuestro corazón y son parte nuestra. Estaremos con todos ustedes en esta conferencia de prensa hoy 6 de abril del 2021.
bienvenida. Buenas tardes. Ahí está la representación de la prensa acreditada del país. Y algunos otros que no son de la prensa acreditada, le hemos dado la bienvenida en el día de hoy a esta conferencia de prensa, a invitación de ustedes y de varios periodistas que habían tenido la intención y la solicitud, ¿verdad?, de poder dialogar conmigo. Agradezco y valoro esta oportunidad para aclarar con evidencia unos asuntos particulares que han sido difundidos y que contenían información incorrecta durante todo este proceso de debate público. Por ejemplo, en medio de una situación como esta, se indica y publican que el alcalde de Mayagüez salió de viaje fuera del país. Eso, de haber sido así, hubiese sido de nuestra ciudad. Y a los que creyeron esa ordenanza, la que se ha mencionado, su aplicación es para periodos prolongados de transición de un alcalde. Esa ordenanza establece el mecanismo para utilizar y activar la sucesión interina de un alcalde en una vacante prolongada o permanente. Como establece el Código Municipal, mediante una carta establecer la designación de un funcionario municipal para que lo sustituya en caso de una ausencia temporal o transitoria, y así se hizo. Otro tema fue que el alcalde, cuando esta noticia salió por primera vez en el vocero por la periodista distinguida periodista Melissa Correo Vázquez, que es la que está asignada a ese periódico en el Tribunal Federal, el 4 de julio del 2019, es la primera vez que públicamente sale esa noticia en los medios noticiosos del país. El alcalde se indicaba, no dio cara, ni atendió la prensa. Para recordar el momento, en el
después de atender a los que llegaron aquí gustosamente aquel día, ofrecí una extensa entrevista por teléfono a la periodista y al medio que divulgó por primera vez esta noticia, el periódico El Vocero. Y en la primera plana del periódico El Vocero, al otro día, del 17 de junio de 2019, que cubre el periodo del 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2017. El 4 de julio la red de fondo, como se ha dicho públicamente en medio del país, en aquel momento, o el alcalde el mismo día, 4 de julio del 2019, estuvo aquí atendiendo la prensa y haciendo presiones públicas de una situación. Y al otro día, la primera plana con mis expresiones. Yo dudo mucho que esa primera plana y esas expresiones del alcalde, la periodista me dice que las publicara en el periódico El Vocero sin haberla hablado con el alcalde. Lo menos de ella tengo una buena imagen de una periodista responsable. Y como alternativa para atraer nuevos ingresos de inversionistas, para atender la pérdida de sobre 100 millones de dólares en los últimos 5 años, no por culpa del alcalde, sino a raíz de la crisis económica que azota el país desde el año 2005 y el daño que el Estado le ha hecho a la finanza de la mayoría de todos los municipios del país. En ese momento, cuando los municipios pierden todos esos recursos, varios alcaldes comenzamos a buscar alternativas. A Mayagüez lo volvió la salida de la 936. Después vino el cierre del principal banco de Mayagüez y del segundo banco más importante de Puerto Rico, Western Bank. Sumándole entonces todas las demás recortes y crisis que vinieron de la crisis propia del gobierno. No solo Mayagüez comenzó a dar sus pasos. El municipio de Mayagüez en el periódico El Nuevo Día, el 22 de abril del 2019, también, donde el alcalde expresó que la línea de crédito que el municipio había negociado con el Oriental Bank de 30 millones de dólares, de momento, le he transferido esa cuenta
a las manos de una compañía buitres que incumplieron con el municipio. Y los que quedaron mal con ese municipio, con la promesa que le hicieron de salida de crédito que el municipio tuvo. Misma. Pero ustedes saben quiénes más no tenían conocimiento.
caso en la demanda que el gobierno municipal radicó hace 2 años en el Tribunal Superior de Mayagüez, pues ahí se va a reflejar no solamente todas las gestiones que previa a esta carta del alcalde es del 26 de diciembre. Y llevan preocupación a gente de la ciudad de Mayagüez. ¿Recuerdan la Corporación para el Desarrollo del Oeste? Y a la Este es del 1991. En su intervención de 1991 al 92 en el gobierno municipal de Mayagüez. ¿Qué comenzó a raíz de ese informe en la ciudad de Mayagüez? El entonces representante independentista, David Noriega, otras personas aquí de la ciudad que algunos están todavía padeciendo por ahí, lanzaron todo tipo de acusaciones contra el alcalde, contra su familia, contra transacciones económicas. Se señalaba al hermano de la esposa del alcalde de que era el brazo económico del municipio de Mayagüez. Todas esas acusaciones, ¿ustedes saben en qué terminaron? En nada. No se radicó un cargo a ningún funcionario del gobierno municipal de Mayagüez en aquel entonces, y mucho menos al alcalde de Mayagüez en aquel periodo por 23 años y medio. Esa es la verdad. Busquen ese recuento histórico, ¿verdad? Estas cosas que después de este ciclo surgen nuevamente, ¿verdad? Con protagonistas distintos, pero convertir un asunto serio en una faena política. Ya vimos ahorita la expresión del candidato del Partido Independentista a la alcaldía de Mayagüez. ¿Cuántas personas finalmente fueron procesadas? Como le dije, ninguna. Y mucho menos el exalcalde. Tienen que recordar también, en el periódico El Nuevo Día, el 20 de junio del 2013, en su primera plana, a todo el país, decía: sacudida a poderoso alcalde. El resultado de esa devastadora primera plana quedó, como decía don Basilio Santiago, ex contador de Puerto Rico, en 2 hallazgos inconsecuentes administrativos, después de esa primera plana del periódico El Nuevo Día. No importan investigaciones. Lo único que solicito es que se mida con la misma vara a Mayagüez. Lo que hoy reclama el alcalde, que no es el caso, es responsable de las actuaciones de las personas que trabajan bajo él. Yo solamente quiero preguntar a qué gobernador, por esas razones, de personas que se desviaron en el camino en su función de honestidad y de cumplir con sus compromisos contraídos con el gobierno, ¿a cuál de esos gobernadores se le reclamó el deber fiduciario
estar a cargo de su gente. Por eso digo, que allí en la Cámara, porque estos asuntos que se están y se radicaron aquí fueron situaciones que se hicieron fuera de Puerto Rico, no en Mayagüez ni en Puerto Rico, pero en la Cámara, ustedes saben dónde se sientan los representantes, están con ustedes así, uno al lado de otro en una banquita, y allí el gobierno federal les radicó cargos a 6 o 5 representantes a la Cámara en un solo cuatrenio. Vamos a aplicar la Jovi Méndez también, que estaba allí tan cerquita. Si en sus narices no sabía que estos actos estaban ocurriendo allí dentro de la Cámara. Cuando hay un patrón, en todo eso busquen un patrón. El patrón era que siempre en esas oficinas de esos legisladores había un empleado que ganaba más que el legislador. Uno de esos casos fue el de la representante que perdió aquí en Mayagüez, que también está, ¿verdad?, echándole fuego a la leña. Leña a la fuego, mejor dicho, ¿verdad? Pero eso no se investigó por la Cámara. ¿Por qué la Cámara no investigó? Porque le van a decir a ustedes lo que prudentemente, pues uno tiene que decir. En el momento que entra una agencia de investigación, una jerarquía mayor a las demás, por lo menos la deferencia de que ese proceso concluya debe ser lo que se haga responsable y seriamente. Y esa es la invitación que hemos hecho en este proceso, porque vulnerar la credibilidad del alcalde, hay que preguntar, y esa credibilidad se puede socavar. Socavarla como se trató de socavar con acciones que no eran reales, que están comprobadas que no fueron ciertas. Yo estoy aquí para defender los mejores intereses de Mayagüez, como lo he hecho con una hoja de servicio de 28 años. Busquen en esos 28 años si algún funcionario o alguna persona cercana al alcalde fue procesado y fue señalado y convicto de actos de corrupción en el gobierno municipal de Mayagüez bajo mi mandato. Busquen si en la junta de subastas del gobierno municipal de Mayagüez, que cuando el alcalde tenía la facultad y los alcaldes tenían la facultad de sentarse allí en la junta de subastas, busquen a ver si el alcalde de Mayagüez, contrario a eso, nunca ocupó esa posición hasta que un día tuve que presidirla incidentalmente para sacar de allí a una persona que entendíamos que era un fiscalizador bona fide y lo que era no era eso. Esa es la verdad. Y aquí estamos para contestar las preguntas que ustedes tengan de dudas sobre estas situaciones. He visto mucha desinformación de lo que son las empresas municipales, de lo que son las facultades que tienen los alcaldes de acuerdo a la ley, cumpliendo con ella. Y estamos aquí con los que son los abogados del municipio, que en este momento por culpa del municipio.
las necesidades apremiantes de la gente de Puerto Rico en todos los municipios. Ya estamos trabajando junto al compañero gerente de desarrollo urbano, de nuestro administrador, del componente del gobierno municipal, de una estructura. Mayagüez, con todo el respeto, no es un pueblo de dos calles. Mayagüez es una ciudad. Y Mayagüez tiene un organigrama estructurado, con delegación de autoridad, con delegación